Ferija. Capítulo 61. ¿Por qué llamaste, Ferija? ¿Para hablar? Su número, ¿quién te lo dio? Ese, ¿por qué quieres hablar con ella? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y tú qué estás pensando, Emir? Estoy tratando de ayudarte. ¿Y quién te pidió ayuda? ¿De dónde sacaste que necesitamos ayuda? ¿Cómo te atreves a hacer algo así? Está bien, pero esto de trabajar con tu exnovia ya fue mucho. Estás exagerando. No exageraría si no hubiéramos llegado aquí. Entiendo. Descuida. ¿Estás segura de que no quieres hablar? Levent, no hay nada de qué hablar. Me siento como si algo me estrangulara. Descuida si quieres irte. No te preocupes. En serio. No quiero dejarte así como estás. No sé qué es lo que me pasa. Me siento sofocada. ¡Emir! ¡Emir! Emergencias. ¡Emir! Tiene una bala en la pierna y sangra por el estómago. ¡Emir! ¡Mehmet! ¡Mehmet! ¡Mehmet, qué tienes! ¿Qué le pasó? ¡Contéstenme! ¿Qué está pasando? ¡Que alguien me explique! Te dije que otro día. Andé. Andé, Emir. ¿Qué? ¿Emir qué? Por ahí. ¿Qué le pasó a Emir? Es una escena muy silenciosa, ¿no? Prefiero a mi esposo, por lo menos con él cruzo dos palabras. ¿Sí, Coray? Ferija, Emir, no te asustes, pero... ¿Que no me asuste? ¿Qué pasó? Coray, ¿algo le pasó a Emir? No, nada grave. ¿Qué pasa, Ferija? Coray, ¿qué le pasó a Emir? Tuvo un accidente. Ferija, están heridos. A tu esposo y al mío les dispararon. ¿Por qué nadie habla? ¿Por qué nadie nos dice nada? ¿Qué nos están ocultando? No quiero llegar al hospital y que me digan que llegué demasiado tarde. ¡Nada va a pasar! ¡Nada! ¡Silencio! Quirófano, no pase. ¿Dónde está Emir? ¡Ferija! ¡Ferija, cálmate! ¿Está bien? Coray, ¿dónde está? Lo están operando, está bien. ¡Bien, quítate! La cirugía aún no termina, no puede pasar. ¿Cómo que no puedo entrar? ¡Es mi esposo! Por favor, señora, contrólese, aún está en cirugía. Coray, diles que quiero entrar. Está bien, Ferija, ¿sí? ¿Papá?
Kurai, ¿puedes decirles? Así que piensas abrir más lugares. Solo no descuides los de aquí. Un padre no hace distinción entre sus hijos. El joven empresario Emir Sarrafoglu fue objeto de un ataque armado en el Club Night. ¡Unal! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Familiares de Mehmet Bilmaz? Sí. Díganos. La cirugía fue todo un éxito. No hay ningún problema con su brazo. Lo mantendremos vigilado esta noche y mañana podré darlo de alta. Alá, gracias. ¿Lo ves? Emir también estará bien. Primero Mehmet y luego Emir. Perija, sería bueno que te dieran un tranquilizante. Estás tensa. Jande, estoy tranquila. No quiero nada. ¿Quién hizo esto? ¿Cómo fue que sucedió? Yo sé quién le disparó a Emir. ¿Qué? Jefatura de policía. Señor Yavuz, ¿cuál es unas su palabras frente por a las acusaciones, señor Yavuz? Es sencillo. Unos amigos me llamaron, solo tomaré un té. No le sacaron la bala. Perija, toma esto. Te va a servir. No seas necia, toma. ¡No! ¡Estoy bien, Jande! ¿Y tú quién eres? Perija. ¿Quién eres? ¿Qué tienes que ver con nosotros? ¡Déjenme! ¡Basta! Espero que como viniste te vayas, ese. Ay, no sé dónde tengo la cabeza. Ya es muy tarde para que vengas tú sola. ¡Gulsum! ¿Gulsum? ¿Ferija? Cálmate. Emir saldrá muy pronto de la cirugía. No te preocupes, todo va a estar bien. Por favor. Ferija, lo veremos en cuanto salga de cirugía. Ya pasamos por esto antes, Ferija. Y ambos se repusieron. Sí lo recuerdas, ¿verdad? Esta vez pasará lo mismo. Sí, ya entendí. Ahora necesito estar sola. Ya verás que lo que le dije a Ferija es verdad. Solo estoy un poco estresada. No te necesito, Kurai. Siento mucho que tengas que estar aquí a mi lado. Hasta parece que eres mi niñera. Las medicinas me van a hacer dormir y estarás libre. No seas tonta, estoy bien. Sobre Mir... siempre vuelvo al mismo tema, ¿verdad?
Así es, pero yo sé que es muy difícil. No, solo quiero decir, ¿y por qué tendría que sorprenderme tanto? Casi mueren por mi culpa, así que no vendrán a decirme, ah, hola, ya saliste del hospital, qué bueno. Por lo menos lo intentaste, y ahora ya no lo volverás a intentar. ¡Kansu! Aquí estoy. ¿Aún no estás dormida? Creo que la conversación con Lara nunca termina. ¿Algo pasó? No, no es nada. Voy a apagar la televisión. De todas formas, no la estaban viendo. ¡Unal! ¿Qué pasó? Tranquila. ¿Dónde está Emir? Cálmate. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le pasó? Aizun, tranquila. Pronto nos dirán qué sucede. No puedo. ¿Dónde está mi hijo? Está bien, tranquilízate, por favor. Todo esto es por ti, es por ti. ¿Qué le hiciste a mi hijo, eh? Contéstame, ¿por qué está otra vez en el hospital? ¿Cuántas veces vamos a estar en la misma situación? Aizun, por favor. Aizun, cálmate. ¡Suélteme! No es la única que lo siente. Tranquila. Está bien, Dalila, está bien. Aizun, cálmate, por favor. Te puedes calmar. Ya basta. Está bien, está bien. El empresario Yabusan Kaktar está involucrado en el tiroteo que conmocionó la vida nocturna de la ciudad. Ahora se encuentra rindiendo su declaración. Señor Yabus, ¿quién está? Señor Yabus, díganos, ¿qué fue lo que declaró? ¿Qué ocurrió? Díganos, nos interesa saber qué pasó. ¿En qué está involucrado? Quiero que estén tranquilos, chicos. Mi abogado les dará toda la información. Señor Yabus, señor Yabus, no se puede ir así. Díganos algo, por favor. Señor Yabus. Necesitamos saber. Señor Yabus, espere. No me interesa si salió a los 5 minutos como si nada hubiera pasado. Quiero que me escuches muy bien. Vas a llamarle a todos tus contactos y vas a averiguar qué pasó. Voy por un doctor. No, espera. No pude hablar con mi hijo. No pude disculparme con él. Usé su mayor temor como un arma en contra suya. No me disculpé. Lo del bebé. Cuando supe que no era de Mir, no pude disculparme con mi hijo. Aizun, todo estará bien, descuide. Se disculpará cuando despierte. ¿Cuándo va a despertar? ¿Qué es lo que le hacen? ¿Eh? ¿Qué le están haciendo en este hospital? ¿Dónde están los doctores? ¿Por qué nadie me dice nada? ¿Qué fue lo que le pasó? Estoy perdiendo a mi hijo. No puedo perder a mi hijo. ¡Aizun! ¡No entiendes! ¡No puedo! ¡Suficiente! Nadie va a perder a nadie. Emir despertará. Tiene que ser fuerte. ¿Qué le pasa? Ande. Creo que es mejor dejarla sola. El atentado contra el señor Emir Sarrafoglu aún no se esclarece. Y desafortunadamente aún no hay noticias sobre su estado de salud. Los mantendremos informados. Thank you.
¿Familiares de Emir Sarrafoglu? Nosotros. Vamos a dejarlo sedado por un tiempo. No hay nada de qué preocuparse. Es solo para que descanse y se recupere. Ya está bien. ¿Podemos ver a mi esposo? Puedo autorizar para que pase una persona, pero solo por unos minutos. Ella. Su esposa entrará. Enfermera. Sígame. Adelante. Joven empresario atrapado en un tiroteo. Emir Sarrafoglu fue herido de bala en la entrada del club que administra. El empresario Yavuz es señalado como el responsable. Después de que fuera baleado sin motivo aparente a las puertas del Club Night. El atentado mantiene conmocionada la vida nocturna de Estambul y nadie se ha pronunciado ¿Emir? Al respecto. Lo único que se sabe es que Emir Sarrafoglu fue intervenido de emergencia y que el principal sospechoso es el reconocido empresario Yavuzan Kaktar, quien fue puesto en libertad después de rendir su declaración ante la policía. ¿Kazu? ¡Lara! ¡A Emir le dispararon! ¿Qué? ¡Lo acabo de ver en la televisión! ¡Le dispararon! ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? Tengo que ir al hospital. ¡Kansu, no seas tonta! ¡Lara, no trates de detenerme! Está bien, solo espérame un minuto. No te vayas a ir. ¡No lo hagas, Kansu! ¡Ahora regreso! Tengo que salir. Cuídalo, por favor. ¡No seas ridícula! ¡Hey! ¿Qué voy a hacer con él? ¡Te estoy hablando! Es la última vez que estaremos en un hospital de Estambul. Te lo prometo. Te pondrás bien y regresaremos a casa. Pero por favor, despierta. La vida es extraña, ¿no? Estoy afuera. Esa mujer aparece en la vida de mi hijo. Y es importante. Y ahora está ahí, al lado de mi hijo. Y yo aquí, esperando entrar. Aizun, tranquila. Estás muy sensible. Unal, tengo mucho miedo. ¿Qué le hiciste a mi hijo? ¿En qué asuntos turbios estás? ¿Por qué tuviste que involucrar a mi hijo? Mira, Unal, este no es un lugar para hablar de eso. Yo también estoy preocupado por él. Además, vengo de la estación de policía. No voy a dejar que te salgas con la tuya. No sé qué resulte de esto, pero no vas a salirte con la tuya. Unal, en mi club sucedió. Mi empleado resultó herido. Piensa quién saldrá beneficiado de eso. ¿Qué demonios quieres decir tranquilo, con eso? Por favor, Unal, cálmense. Unal. Tranquilízate. Ay.
Oye, Mehmet, ¿entonces te dispararon como en las películas? Ay, Alá, tuviste mucha suerte. Pudieron haberte herido hasta en la cabeza. Así es, mucha suerte. No, nada de pesimismo. Ya estás bien, gracias, Alá. Sí, papá, él está bien, pero ¿sabes qué? Dicen que fue la mafia. Oye, Mehmet, ahora estás en todos los diarios y en las noticias de la tele. Ya eres famoso. ¿Y cómo está? Emir está muy delicado. Él recibió balas por todos lados. No le hagas caso a lo que te está diciendo. Él estará bien. Solo fueron unos cuantos rasguños. No fue así. Querían matarnos. Aquí estoy. Feriha. ¿Mi pierna está bien? Sí, está bien. Ya todo está bien. ¿Alguien más salió lastimado? Mehmet. Pero ya está bien. Emir, mira, tengo mucho que decirte. Tengo tantas cosas que escuchar de ti. Terminemos con todo, ¿está bien? Siempre estaré contigo, te lo prometo. Esto me es tan familiar. ¿Qué? Ese miedo. Ya antes ese miedo te trajo de vuelta hacia mí. Ya no más. Eso no se repetirá. Lo que pasó el día en que desperté en el hospital después del accidente en el auto, no pasará. Pero Emir... Es un déjà vu. Ya hemos vivido esto. Y bien, dígame, ¿cómo se encuentra? Mejor. ¡Emir! Hijo. Feriha. ¿Ya despertó? ¿Pasó algo? ¿Quieres salir a hablar? No, por ahora no quiero hacerlo. Admiro tu buen corazón. Te preocupa el esposo de tu viejo amor y vienes con tu nueva novia. No estoy aquí por lo que piensas, Anem. Estoy aquí por Mehmet. Así que quieres involucrarte en la vida de esa gente. Tu nueva novia está enterada de que aún piensas en Feriha. Sanem, ¿a quién vienes a visitar? ¿Vienes por Emir o por Mehmet? No comprendo. Señoras, compórtense. El pasado ya no importa. ¿Eso qué significa? No finjas. Si hay alguien en este lugar que entiende lo que estoy diciendo, esa eres tú. ¿Somos tan parecidas? Yo nunca me he comportado tan grosera. Sí, será por nuestra edad. Las mujeres maduras se comportan diferente.
No subestimes mi relación. Solo ten cuidado. Podrías lamentarlo. Hospital. Gansu, ponte estos anteojos y espera aquí hasta que yo regrese, ¿sí? Voy a entrar, Lara. Gansu, no seas tonta. Escucha, ya hice muchas tonterías, así que no me importa hacer otra. ¿No recuerdas qué pasó en la puerta de su casa, Gansu? ¿Necesito ser cruel para que lo entiendas? ¿No recuerdas lo que te dijo? ¿Y cómo se comportó contigo? No tienes que recordármelo, lo sé muy bien. Pues tal parece que no. Se nota que no te quieres cerca, Emir. ¿Y vas a entrar a verlo al hospital? Bien, entonces entra tú. Ustedes dos, ya sobrepasaron todos los límites. Va a tener que venir a una revisión una vez que salga de aquí. Sí, usted es joven y fuerte, pero tiene que tener en mente que lo que le pasó fue muy delicado. Ya escuchaste al doctor, ¿verdad? No puedes regresar a tu vida normal, como si no hubiera pasado nada. Ya cerraron el club, ¿sabes? Tranquilízate. Primero déjame desearte una pronta recuperación. Ya estoy mejor. Yo sé quién hizo esto. La policía ya está investigando, Emir. Ya vendrán para que des tu declaración. ¿Acaso no están enterados? Yabuz fue el que me hirió. Él estaba en su casa cuando ocurrió. Tiene muchos testigos. ¿Sabes quién es ese tal Yabuz Sankaktar? ¿Lo peligroso e influyente que es? Llegó con la policía. Y tan tranquilo les dijo que no tenía nada que ver con un tiroteo. Y después se largó. El club no era el objetivo. Era yo a quien buscaban. Emir, ¿tú de qué estás hablando? ¿Quién es ese hombre? Aizun, ve a tomar un poco de aire. ¿Le llamas a Khan? Hijo, no sé quién sea o qué es lo que quiere de ti. Yo solo sé una cosa. Lo mejor es que le des a ese hombre lo que quiere. ¿Sabes quién es Yabuz Sankaktar? Unal Sarrafoglu. Un viejo amigo. Mi padre lo apreciaba. Pero no me interesa. Hay ciertos conflictos entre él y su hijo, Yabuz. Hijo de millonario secuestrado con una chica. Vuelve el heredero fugitivo. El principito dejó el castillo. Y ahora es enemigo del emperador. Eso ya lo sé. Dime algo que no sepa. El príncipe se casará. Mira. Pero dejémoslo por el momento. Porque necesito a un Unal Sarrafoglu. ¿Le llamamos? Esperemos un poco. Emir, conocí muy bien al padre de Yabuz. El hijo es como el padre. Todos saben bien quiénes son, pero nadie se atreve a hablar en voz alta, Emir. Yo sí. Yabuz Sankaktar no es más que un cobarde. Es un pobre idiota que no vale nada. No sabes lo que estás diciendo. Ni sabes en lo que te metes. La policía lo dejó en libertad. No pudieron retenerlo ni una noche. Dime qué te hace creer que podrás hacerle frente, ¿eh? Te involucraste en los negocios de Isan. Isan no tiene nada que ver, papá. Vas a dejar ese club de quinta y te olvidarás de todo. Regresarás a donde perteneces, Emir. ¿No tienes algo mejor que hacer? Usas esto para el chantaje. Pero
Sabes que no podrás. Saldré de aquí y regresaré a trabajar. Entonces haz lo que quieras. Unal, ¿qué fue lo que te dijo Emir? Olvídalo, Aizun. Él es tu hijo, ¿no es así? Tú sabes que no escucha razones cuando habla su terquedad. Así es. Sí, aquí está. No te preocupes. Está bien, nos vemos. Te lo diré una vez. No voy a repetirlo. No vas a volver a ver a Kansu. Mamá, no te pongas así. No soy una niña de 5 años. No puedes obligarme a hacer eso. Te lo advertí, hija. Si no hubieras actuado como una niña de 5 años, yo no tendría por qué exigirte que dejes de ver a Kansu. ¿Ahora me lo prohíbes? Sabes que odio las prohibiciones. Alá, por favor, dame paciencia. Mira, voy a ser sincera contigo. Antes no querías para nada ver a Kansu. Y ahora es tu única amiga. Te la vives pegada a ella. ¿Y por qué? Por compasión. Quieres ayudarla, pero lo que te mueve es la lástima. Créeme, esto les hace daño a las dos. La psicóloga Tulin ha hablado. Ya no sigas. Esa amistad no es algo bueno. No es buena para ninguna. ¿Sabes para quién no es buena? No es buena para Sanem, madre. ¿Pero qué haré contigo, hija mía? Corporativo San Cacta. Señorita, no puede pasar. Bienvenida. Se ve que eres nuevo. Es la mujer del jefe. Que no pase otra vez. ¿Está en su oficina? Así es, pero está en una junta. La junta se terminó, señores. Ya la escucharon. Esa sonrisa de tu cara. Sé que tú lo hiciste. Lo estoy viendo en tu cara y lo veo en tus ojos también. ¿En mis ojos? Pues mira en ellos. Pero más de cerca. ¿Qué otra cosa lees en ellos, eh? ¿Qué ves? ¿Acaso ves tu crueldad en ellos? ¿Estás viendo todos esos disparos y todo lo que he sufrido desde ese día en que me abandonaste? ¡Mantente alejado de mí, Yavuz! ¡Y de todo lo que tenga que ver conmigo! ¡Emir está incluido en eso! No me acercaré a nadie que tengas lejos. ¿Así es como pretendes que regrese? Con amenazas. ¿Quieres que me rinda? ¿Me quieres ver de vuelta sentada a tu lado? ¿Y si no seguirás con esto? ¡Con sangre! ¿Quieres ver sangre, verdad? Aquí tienes sangre. Esa es mi chica. ¿Llegó en su moto? Quiero que alguien la siga y por favor cuídenla bien. Después de ver lo que le ocurrió, decidí contarle todo. Pero esta vez lo tomó muy mal. Dijo que era un déjà vu que ya lo habíamos vivido. Le recordé el accidente del auto.
Cuando eso pasó, tenía miedo. Miedo de perderlo y terminé el compromiso. Dijo que esta vez no sería igual. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué te dijo al respecto? No sé. Parece una competencia de corazones heridos. Supongo que no habrá algún ganador. Ahora no se trata de perder o ganar. Ya no puedo. Ya no quiero continuar separada de Emir. Creo que ya has olvidado tus recuerdos de dolor. Es imposible olvidarlos. Pero estoy cansada de la competencia. ¿Por qué no simplemente podemos abrazarnos y olvidar el dolor? No sé qué nos detiene, pero estoy segura de la reconciliación. Nos vemos. Esa Jin es una vieja amiga mía. Trabajamos juntos. Yabu Sankaktar es su exnovio. Él estuvo en el club. Trató muy mal a Ese, no pude contenerme y tuvimos una pelea. Y sucedió lo que ya saben. ¿Tiene otro problema con Yabu aparte de la chica? Una semana después. Escuché que te darán de alta. Y aquí estoy. Ya casi nos vamos. Buscaré a una enfermera, Emir. Fariha. Te estaré llamando para estar al tanto. ¿Qué significa? Que te llamaré cada vez que esté preocupada. En unos días regresaré. Pero yo no estaré ahí, Emir. No he tenido el valor de regresar al club. Quería hablar primero contigo. Sabes que no puedo volver al trabajo después de lo ocurrido, Emir. Lo harás. Seguirás trabajando. No puedes irte así nada más. ¿Acaso estás loco? Aún no hemos podido probar nada, pero ambos sabemos que Yabuz fue. Sí, así es. Y es por eso que no puedes irte, no podemos darle ese gusto. Emir, él es Yabuz Sankaktar. Y no está bromeando, ambos lo sabemos.
Pero esto te hace claramente un objetivo para él. No conseguirá lo que quiere. No va a lograrlo. No le des el gusto de dejar el empleo. No puedo hacerlo. No puedo poner en riesgo tu vida. Ese. Yo no veo a nadie con miedo en este cuarto. Ninguno de los dos tiene miedo. Ambos somos valientes. Claro que te quedarás. Estás loco, lo sabes, ¿verdad? Solo sé que no voy a ser un cobarde. Ya me voy. ¿No comiste nada? Vamos a recoger a Emir. ¿Tus amigos te acompañarán? Mañana es tu cumpleaños. Sí, es cierto. Lo había olvidado por completo. En fin, nos vemos. Adiós. Ya hablé con las enfermeras. El doctor estará aquí en un par de horas. Está bien. Ya quiero salir de aquí. Escuché lo que hablaste con ese. No lo evité. Lo siento. Entiendo que no quieras que ella deje el empleo. Tienes tus razones después de lo que pasó. Pero yo no puedo vivir así, ¿está bien? Tengo miedo. Descuide. Feriha. Te escucho. Vete a descansar. ¿Me ibas a decir eso? Te estás afeitando. Eso significa que regresarás a trabajar, ¿verdad? Tengo que preguntarle a Emir primero. ¿Has estado en la casa por una semana y aún no hablas con él? ¿Por lo menos sabes si todavía tienes empleo ahí? ¿Qué querías que hiciera? ¿Que fuera a preguntarle al hospital? Te voy a decir lo que va a pasar si resulta que ya no tienes empleo, Mehmet. Tendrás que regresarle el dinero. A un lado. Las últimas noticias no son ni buenas ni malas, pero esto no está funcionando. Entonces tomaremos precauciones. No vamos a cerrar por culpa del novio mafioso de una chica. Entiendo que despedirá a ese. ¿Y qué hay de Emir Sarrafoglu? ¿Va a despedirlo también? Emir era para mí un arma, para hacer brillar este lugar. Y ahora es todo lo que tengo. Así que no nos podemos dar el lujo de dejarlo ir. Disculpen. Estoy para hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Aquí ya no hay trabajo para ti, ese. Mira nada más, nuestro cuñado es muy cotizado. Unas se van y otras regresan. Ahora tenemos que lidiar con ese. Seher, deja de leer esas cosas, por favor. Dime algo. ¿Acaso tú conocías a su exnovia? Seher, ya basta. Mi padre podría escucharte. Compórtate. ¿Qué más da si me oye? Tu papá ha visto y escuchado suficiente. No te preocupes. Mejor contesta lo que te pregunté.
¿La conocías? ¿Sabías que trabajaban juntos? Seher, ¿qué estás tratando de preguntarme? Sí, la conozco, trabajo ahí. ¿Y qué? No entiendo. Está bien. De ahora en adelante tienes que vigilarla muy de cerca. Tenemos que saber sus movimientos. Ese no es nuestro problema. Es de Ferija. Te lo juro. Si reuniéramos todo lo que ha salido en los diarios, podríamos hacer una gran telenovela. Averiguaron todo sobre Emir en tan solo una semana. Hasta hay una gran lista de todas sus exnovias. Seher, ¿no tienes algo en qué ocuparte? Sí, tienes razón. Tengo que subir a limpiar los espejos, que ya viene mi pareja preferida. No me tardo. Me voy a llevar toda esta información. Hola, tía. Hola, hija. Siéntate, papá. Gracias. Oye, Mehmet, ¿quién es ese Yabusan Kaktar del que tanto hablan? Hay muchas cosas sobre él en los diarios. ¿Sabes si hay algún problema entre ellos? Solo sé lo que se dice en todos los diarios, papá. Hola, Gulsum. Hola. Pasa. ¿Por qué se tardan tanto en salir? ¿Y si entramos? Andé, el doctor dijo una hora. No te desesperes. Qué bueno que estás bien, Emir Sarrafoglu. Vienes a provocarme, ¿cierto? Emir, ¿quién es? ¿Es tu esposa? ¿Qué pasa? Siento lo que te sucedió. Vete de aquí. Vete. Descuida. Las visitas aquí son cortas. No te tengo miedo, tú deberías tenerlo. Yabusan Kaktar. A sus órdenes. ¿Podría irse, por favor? Te dejé algunas flores en la entrada. Adiós. Emir. Ambos sabemos lo que hiciste. Esto no se va a quedar así. Escúchame bien. No voy a dejar que te salgas con la tuya. ¿Por qué no han regresado? Me pregunto si algo habrá pasado. Kansu, voy a salir. No vayas a hacer estupideces. ¿Entiendes? ¿Sabes qué? Sí que tienen suerte tú y tu cuñado. En el pueblo tiraríamos salvas por el gusto de verlos recuperados. ¿Cómo dices eso? ¿No te das cuenta? Ya recibieron una lluvia de balas. Ulfidan, si no tienes algo mejor que decir, ¿qué te parece si te callas? No vaya a ser que te despidan por tus ideas. Oye, Risa. ¿A dónde vas? Necesito tomar aire. Toma, papá. Gracias. ¿Me puedes explicar qué es lo que tienes? ¿Por qué no fuiste con tu esposo al hospital? Así no sabremos si Ferija viene o no, o qué sucede. No le estés hablando así, ¿eh? Ella vino a ver a Mehmet. ¿No es cierto?
¿Hola? Lara, sube, por favor. ¿Qué haces ahí? Estoy paseando a Sugar. ¿Qué pasa? Sí, lo vi. Bueno, entonces voy para abajo. Espera. Voy a estar en el parque. Te veo ahí. ¿Vas cómodo? Sí, no te preocupes. ¿Hande, quieres llevarme al club? ¿A dónde vas? Emir bromea, ¿cierto? Quiero que me vean ahí trabajando. No quiero que piensen que les tengo miedo. El señor hará una entrada triunfal, ¿verdad? ¡Qué bien! ¿Lara? ¿Qué fue lo que pasó? Dijiste que llamarías y no lo hiciste. Hasta te busqué en tu casa. Escucha, no debería decirte lo siguiente, pero... Gansu, mi mamá piensa que estoy lastimándote. Bueno, que ambas lo hacemos. ¿Cómo? ¿Tu mamá no ve que eres la única amiga que tengo? Ella cree que nos hace daño, tú sabes. Me ve como tu cómplice de crímenes. Pero eso es injusto. Tú siempre estabas a mi lado. Me estabas aconsejando. Muy bien. Sanem tenía razón. No tengo a nadie más que a ella, ¿cierto? Gansu, no dejes que te convenza de eso. No te dejaré ni un segundo, Gansu. Además, las reglas se hicieron para romperse. Si quieres, me quedo contigo, Emir. No, quédate con ellas. No voy a tardar. ¿Puedes caminar? Gran demostración de responsabilidad y fuerza, oh. Señor Emir, que se mejore. Gracias. Qué gusto verlo. ¿Cómo va todo? Qué bueno que regresó. Gracias. Cuídese. Emir, bienvenido. Qué agradable sorpresa. Yo tenía pensado ir a visitarte a tu casa, pero ya estás aquí. En cuanto dejé el hospital, quise venir a trabajar. Tenemos mucho de qué platicar. Me gustaría que primero descanses y recuperes todas tus fuerzas. No pude revisar los diarios en el hospital. ¿Qué es lo que dicen? Nos están fastidiando. Y nosotros a ellos. Hoy comencé a trabajar y despedí a ese. No esperaba que volviera, pero llegó diciendo que quería trabajar. La necesito aquí. No entiendo. Sin ese me voy de aquí. Vengo a ver a Yabu Sankaktar. ¿Tiene una cita con él, señor? No la necesito. Solo dígale que Unal Sarrafoglu está aquí. Sí, señor, aguarde. Unal Sarrafoglu está aquí, señor. Nunca me gusta recibir visitas inesperadas. Pero no quise dejarte afuera. Conocí muy bien a tu padre, Yabu Sankaktar. Era un invitado recurrente a mis lugares. Departíamos juntos y la pasábamos bien. A mi padre le agradabas. Unal Sarrafoglu. Tu padre era un hombre malo, pero siempre un hombre. Hizo todo el trabajo sucio.
siempre dando la cara a sus enemigos, sin enviar a sus lacayos. Los tiempos cambian, Unal. Es el tiempo de los hijos, no de los padres. ¿Cuál es el problema con nosotros? Hablemos sinceramente. Tengo problemas con tu hijo, pero yo no hice nada. ¿Por qué tendría que creerte? No me importa si me crees o no, porque simplemente no puedes probarlo. Pero si no me crees, no podremos cooperar juntos. ¿Dijiste cooperar? ¿No tienes un problema con tu hijo? Rebeldía. ¿Quieres ser rey antes de que el rey muera? Eso es un asunto privado. ¿No te gustaría volver a tener a tu hijo a tu lado? Eso a ti no te importa. En ese club hay dos cosas que nos conectan, Unal Sarrafoglu. Una es tu hijo. Y mi mujer es la otra. Voy a sacar a mi chica de ese club. Si aceptas un trato, haré mi trabajo rápido. Y recuperarás a tu hijo. ¿Estás seguro que no pasó nada malo en el club? Seguro, nada. Entonces, si no pasó nada, ¿por qué traes esa cara? Te advierto que no te quiero ver así mañana en mi cumpleaños, ¿eh? Es cierto. ¿Saben qué? Recordé mi cumpleaños del año pasado. Este año estamos a salvo, eso es bueno. ¿Sentimental por tu cumpleaños? Es un sentimentalismo inútil, ¿no? La verdad es que lo había olvidado por completo. Bulsú me lo recordó esta mañana. ¿Cómo pude olvidarlo? Siendo la organizadora oficial. Tradiciones son viejas, ¿no? Eso no envejece, porque son tradiciones, Coray. Emir, ¿estarías en condiciones de conducir? No le digas eso ahora. Yo me puedo ofrecer como su chofer. ¿En qué estás pensando? Revivir nuestras tradiciones. El cumpleaños de Coray necesita una fiesta. ¿Qué les parece? Por mí está bien. Emir, no estás en condiciones. No iremos muy lejos, Ferija. Vamos a ir a mi rancho. Esta es la organización de mi fiesta de... Coray. Bulsum. Mira, Ferija, sé lo que estás pensando, pero solo tengo un día de cumpleaños al año. No quiero pasarla encerrado en casa con Gulsum haciéndonos la vida miserable. Prefiero pasarla con mis amigos. ¿Está bien? Ya tenemos todo planeado. Mañana la salida es a las 11. Nos vemos en el rancho. ¡Ay, ya están llegando! ¡Ay, miren esto! Como si no tuviera familia alguna. Alguien más lo trajo de vuelta a casa. Gulsum, vete para que acompañes a tu esposo, hija. Y le dices a Ferija que lamentas lo que pasó. No, mamá, no quiero ir. No lo dejes solo. Ah, no es correcto que hagas eso. ¿Crees que está solo allá arriba? Ay, pobre prima. Sigues obsesionándote con esa rubia. Ya no te preocupes por ella. Ya dejó de perseguir a tu esposo. Ahora está de la mano con el profesor. Quédate tranquila. Emir. Que te mejores. ¿Qué hace eso ahí? Pienso que alguien los juntó para nosotros.
¿Te quedas aquí o en tu habitación? ¿Ven? Ya está de vuelta al lado de su esposo. Nunca tenemos suficiente de la tristeza y vergüenza con Ferija. Para mí que todavía nos falta por ver y mucho, mucho. Ay, perdón, tía Hatice. ¿Y cómo no va a ser así? Si el esposo tiene tantas exnovias. Qué triste. A Ferija le dolerá. Y hasta se pondrá celosa. Sabiendo que lo de su marido fue por culpa de su exnovia. Mira eso. ¿Quién me iba a decir que un día vería a Gulsum hablando tan sincera? Qué bien. Seher, ¿qué fue lo que dije? ¿Acaso dije algo malo? No te hagas la inocente. Sé lo que quisiste decir solo por el tono de tu voz. Dije como yo creo que se siente. ¿Eso qué tiene de malo? Dijiste, miren, entiendo a Ferija, que sufre por la traición de su esposo a causa de otra mujer. Ahora no te hagas la que no entiende. ¿Eso es lo que quisiste decir? ¿O lo vas a negar? Seher, nada de lo que dices es verdad. Gulsum, no niegues todo lo que te está sucediendo. ¿No viste cómo actuó en el hospital y cómo abrazaba a esa rubia sin importarle ni tu presencia ni la de nadie? Ahora es Ferija quien ve las nubes negras rondar sobre su familia. Anda, Seher. Ven, ayúdame. Recojamos y vamos al mercado. Anda. ¿Tú me estás ofreciendo trabajar juntos? A mi hijo lo balacearon y el único sospechoso me está proponiendo trabajar juntos, ¿es eso? Ambos somos de negocios. Empresarios Unal Sarrafoglu. No tenemos dudas en nuestras vidas, sino posibilidades. Y somos capaces de manejarlas a nuestro antojo. Puedo encargarme del Club Knight. Y enviarte de vuelta hasta tu casa, a tu hijo. ¿Cómo puedo confiar en ti, Yavuz? Es bueno para dos hombres que tienen en común sus intereses. Confiar el uno en el otro. Tendremos un beneficio. Como ya está listo el plan de cumpleaños, me tengo que ir. ¿No podríamos festejar solo saliendo a cenar? Así es. Pudimos haber hecho solo una cena. Estaré afuera en 5 minutos. Tu prima estaría encantada de cocinar para nosotros, ¿no lo crees? Ande. De acuerdo. Mejor me voy. Yo me quedo otro rato. Ah, tú tienes los documentos que nos dieron. Nos vemos, Emir. Emir, ¿viste lo que acaba de pasar? Hande regresó conmigo. Hande dejó a un lado su terquedad y regresó. Hande dejó de ser terca. ¡Qué suerte! ¿Hay algo más que se te olvide? No, creo que no. ¿Y sobre la fiesta? ¿Te preocupan los detalles de la fiesta? Será algo pequeño, muy íntimo y tranquilo. Y haremos que Emir olvide lo del hospital. No estoy tan convencida de esta fiesta. Pero está bien. Adiós. Nos vemos. Oye, Gulsum, ¿de casualidad nos estabas escuchando? No me interesa lo que platicaban. Hablando de la fiesta de cumpleaños de Koray, me da gusto verte. Quiero darle una sorpresa. ¿Estarías lista para salir mañana a las 10? ¿De qué hablas? Te invito a la fiesta de cumpleaños. ¿Qué se supone que estás tramando? No hay trucos. No, claro que no. Si puedes mantener el secreto hasta mañana por la mañana, serás la sorpresa en el cumpleaños de Koray. Me engañas, eso estás tratando. Lo que pretendes es hacerme quedar mal ante los ojos de Koray. Solo te estoy invitando a la fiesta sin que él se entere. Si no lo hubiera hecho yo, nadie te habría dicho, y mucho menos Koray, lo sabes, ¿verdad? Ahora decídelo tú, Gulsum. ¿Vas a la fiesta o te quedas?
Ya que estás aquí, me voy. Nos vemos, Emir. ¿Segura que quieres ir a la fiesta de cumpleaños de Coray? Supongo que tú no quieres que vaya. Pero perdón, siempre voy a los lugares donde no me invitan, ¿no es así? ¿Acaso viste las noticias? Mi esposo juega al héroe con su exnovia. Y no puedo sentirme ni celosa ni triste. ¿Qué pasa, Feriha? Ahora que ya estoy fuera de peligro, ¿se te olvidó tu miedo a perderme? Vaya, no entiendes nada. Ahora resulta que no tengo el derecho a decir algo. Bueno, si ya empezaste a hacerlo, por lo menos dime si sabes por qué estamos actuando de esta manera. Feriha, termina. Por una vez en tu vida, termina de decirme lo que quieres. Lo que nos ha sucedido, tu actitud. Es por eso que olvido cómo hablar. Necesitamos tiempo, ¿verdad? ¿Crees que el tiempo te enseña a hablar y a mí a escuchar? Horrible. Mira todo lo que ha pasado a nuestro alrededor. Sí lo recuerdo, pero de pensarlo se me eriza la piel. Ha sido un año agitado. Bastante, diría yo. En especial para ti. Y mira todo lo que pasó. Te rendiste con Emir. Te diste cuenta de que amabas a Coray. Y te hiciste novia del Levent. La vida es sorprendente. Igual que yo. Hola, chicas. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Mi mamá te dejó un paquete. Enseguida voy por él. Interrumpieron nuestra charla en el hospital. ¿Estás segura que quieres discutir esto aquí, Sanem? ¿Acaso me estás amenazando? ¿Pero con qué? ¿En serio no tienes idea con qué estoy amenazándote, Sanem? Muchas gracias, cariño. Salúdame a Tulín. En algún momento continuaremos esta conversación. En el momento y lugar que quieras. ¿Hande? ¿Qué fue eso? Hande, por favor, dime. ¿Qué pasa entre tú y Sanem? No me agrada. Tu novia me está fastidiando, Levent. Está bien, ya me habías dicho eso. Te pido que la detengas, Levent. Estoy cansada de que esa niña me lance indirectas y me amenace cada que tenga la oportunidad. ¿Y con qué crees que podría amenazarte? Dime. No sé bien. Eso es lo que quisiera saber. Habla con mucha seguridad, como si supiera algo. Eso me causa miedo. ¿De qué tienes miedo? Por favor, olvídalo. Tienes razón, últimamente hablamos de lo mismo. Estoy hablando en serio. ¿Por qué estás asustada? Normalmente no me gusta hablar de lo que ha sucedido entre nosotros, pero... ¿acaso eso te costaría perder algo? Quizás sí tenga algo que perder. Como sea, quiero que hables con ella. Porque si sigue con sus amenazas, voy a tener que tomar medidas al respecto. ¿Qué tipo de medidas? Llegas tarde, Bulent. Me tengo que retirar.
Buen día. Lamento mucho lo que pasó. ¿Mehmet está bien? Sí, él está bien. Sí, lo está. Después de tantas balas, ya se recuperó. ¡Qué niña! Por cierto, Lara, cariño, qué bueno que te veo. ¿Tú conoces a mi hija Gulsum? Uh-huh. ¿Últimamente ha ido a tu boutique? Va a la boutique a veces, así es. Qué gusto me da eso. Te quiero decir algo más. Mi hija es muy linda, niña. Nunca anda en problemas. Tú, tal vez quisieras ser su amiga y hablar con ella, ¿sí? Porque también conoces a su marido. ¿Podrías hacerlo? Sí, sí. Ahora Lara y Gulsum son grandes amigas. ¡Qué lindas! Claro, así es. Gulsum es muy dulce. Así es. Bueno, mi niña, nos vamos. Mándale saludos a tu mamá. Sería interesante ver otro déjà vu. Iremos a otra fiesta de Koray. Ese día empezó bien, pero no tuvo un buen desenlace. Así hemos tenido varios de esos días. Muchas cosas han cambiado. Cierto. Yo quiero ir, mamá, pero no confío para nada en ella. No sé qué hacer. No puedo llegar con Koray y decirle voy contigo, ¿sabes? Porque él ni siquiera me invitó. No sé qué decirte, mi niña, el que la exnovia de tu esposo se te haya acercado y te invite a la fiesta de cumpleaños de tu esposo es para sospechar. De verdad, no sé qué decirte esta vez. Mi mente me dice... Gulsum, tu marido ni siquiera te llama. ¿Para qué vas a ir? ¿Para sentirte ignorada, acaso? Pero tampoco voy a estar tranquila quedándome en casa. Quiero acompañarlo. Aunque a él no le guste, solo quiero estar a su lado. Claro que vas a estar a su lado esta vez. Uf, ¿por qué justo esa rubia fue la que organizó el evento? Además, estoy muy enojada con Ferija y sentida con esa niña. No te preguntó acerca del cumpleaños de tu esposo. Mientras organizaban su fiesta, tampoco te dijo. Gulsum, nos gustaría saber cuál es tu opinión. No, mamá. Para mí, Ferija está muerta. Si tú la hubieras visto, parecía la íntima amiga de la chica que me está haciendo la vida imposible. Mamá, te llamo después, ¿está bien? Cuídate. Llamada de ese. Diga. Hola. Estoy buscando a Koray. Diga, soy su esposa. Te lo comunico. Vienes, no te preocupes. Toma esto. Buenas noches. Hola. Siento lo que pasó. Bienvenidos. ¿Emir está adentro? Descansa. ¡Mehmet, entra! Mejórate pronto. ¿Y tú también? ¿Estás bien? No me pasó nada grave. ¿Quieres que te ofrezca algo de beber? ¿Quieres un poco de té? No, gracias. Siéntete. Mejor voy abajo. Quiero preguntarte algo. Sobre el empleo. ¿Todavía lo conservo? No estaré unos días. Yo te llamo. Aprovecha para descansar. Esperaré noticias tuyas entonces. Buenas noches. Gulsum, ¿te llevo con tu mamá mañana antes de irme?
No, te lo agradezco. Voy a bajar a prepararme algo, ahora vuelvo. Ya te preparé algo, ahí está. Gracias. Voy a vestirme. Felicidades. Te doy tu regalo después. Gulsum, es que no voy a estar aquí. Sí, yo lo sé, Koray. Hande me invitó. Dijo que quería verme en la fiesta de cumpleaños de mi esposo. Todavía no puedo creer que me hayas involucrado en algo así, Hande. Vamos, capitán. Yo sé lo mucho que te encanta la acción, no finjas. No me vas a negar que te gusta la idea de ver a Feriha. No puedes olvidarte de ella. Sabes muy bien que esto no estaba en nuestro acuerdo. Así es. Según nuestro acuerdo, estarías centrado en mí. Pero estás concentrado en Feriha. Hande, no creas que voy para ver a Feriha. Sí, quiero estar cerca de ella. Saber qué es lo que hace. Eso es importante. ¿Y dónde queda Emir Levent? No te entiendo. Capitán, eres un hombre de experiencia. Has visto mares y océanos. Esto es solo una pequeña fiesta. ¿Acaso para ti es un gran sacrificio que veas a Feriha? ¿Te gusta la diversión? Y la vas a tener. Te gusta provocar a Emir. Y también te gusta jugar con él. Así que estás involucrándome en tu absurdo juego para que también vaya a molestar a tu amigo. Eso es algo extraño, ¿no lo crees? Emir puede lidiar contigo. Sería una batalla justa. Ya lo veremos. Madre de Emir. Hola, señora Isun. Emir, está en el baño. ¿Y cómo está? ¿Le pasa algo? No, no. Vamos a ir al cumpleaños de Koray en el rancho de Hande. Así que irán al rancho. Está bien. Por favor, dile a Emir que me llame. Bien. Mírate, llevándote bien con tu nuera. No hagas bromas, Unal. Yo solo digo lo que estoy viendo, Aizun. Y yo ya estoy cansada de juegos tontos. Feriha no me agrada. Ni puedo confiar en ella. Pero si ella está en la vida de mi hijo, tendré que convivir con ella. Esa chica, la hija del conserje. Solo nos engañó a todos, ¿puedes creerlo? Solo por ahora. Ya veremos en el futuro. Señor Unal, ¿puede venir un momento? Disculpa, Isun. Uh-huh. Yavuz S. No puedo atenderte. Hablé con gente importante el día de hoy. Van a dejar de trabajar con el Knight. Solo quería que lo supieras. Buenas noticias. Nos vemos luego. ¿Quién te llamó, Unal? Trabajo, Aizun. Trabajo. Yavuz S. ¿Por qué no contestaste tú?
Me siento como cuando estábamos casados, Aizun. No quise revisar tu teléfono. Simplemente sonó y lo tomé para dártelo. Y cuando lo hice, vi el nombre del hombre al que he maldecido durante la última semana. Yabu Sankaktar. Pero yo sé que no tienes nada que ver con él, ¿verdad? Aizun, en serio. Me siento igual que cuando estábamos casados. Te veo nervioso. ¿Qué quieres decir con eso? Mira a lo que hemos llegado. ¿Te sientes bien? Estoy bien. ¿Abres el portaequipaje? ¿Te está doliendo? Estoy bien. Descuide, no tengo dolor. Hande te dijo, ¿no? Así es. Esta es la única forma de que pases tu cumpleaños conmigo. Voy a ir aunque ella haya sido la que me invitó. Así que te gusta esta clase de cosas. Estás impaciente porque comience el juego, ¿no es así? No hay prisa, capitán. Nos llevará tiempo, ¿no crees? ¿Qué hace el evento aquí? No tenía idea de que esto sucedería. Qué bien, Levent nos está acompañando. Koray, da la vuelta, nos vamos. ¡Da la vuelta! No, Emir. Nos quedamos a celebrar. Así es. Ya estamos todos. Ahora vamos a divertirnos. Entren. Continuará.